El octavo día. Hola, amigos y amigas del octavo día. Cerramos el mes de abril, un mes de abril que en mi caso parecía que no iba a presentar ninguna sorpresa, pero desde luego no ha sido así. Ha sido un mes bastante potente. Al final me va a doler dejarme fuera discos tan bestias como el de Crash Diet, que ha salido justo al final y que sin duda es uno de los mejores discos de hard rock en lo que llevamos del año. Pero, como sabéis, elegimos dos para el top mensual y yo empiezo con Wanderlust, con el debut homónimo de la banda italiana, que nos presentan un heavy power que flirtea también con el metal progresivo y que sinceramente creo que va a hacer las delicias de todas aquellas personas a las que les gusten los tres estilos. Y también, atención, creo que los fans de Aireon deberían darle una escucha porque también se mueven terrenos espaciales con ese tipo de sonido que hemos escuchado muchas veces en la banda de Arjen Lucassen, y que Wanderlust lo hace realmente muy bien. Un debut estupendo que sin duda hace que la banda se haya ganado toda nuestra atención. Si os gusta el heavy, si os gusta el power, si os gusta el progresivo, no os perdáis este debut de Wanderlust. Y el segundo disco que voy a rescatar en mi top también ha salido muy a final de mes, pero evidentemente tenía que estar aquí. Me voy a Japón con la nueva propuesta de Unlucky Morpheus Evolution. Ese power sofisticado, podríamos decir así, con tintes muy operísticos, muy teatrales. De nuevo, la banda liderada por Yoki Murahirano hace un trabajo descomunal, soberbio, apoyado en un virtuosismo que se sale de las tablas, se sale de las escalas, y por supuesto en esa voz de Fuki, que evidentemente te ha de gustar. Ya sabéis que muchas veces las cantantes de power en Japón alcanzan notas muy altas, son un pelín estridentes, pero sin duda, si queréis escuchar un disco de power metal de calidad este año, no os podéis perder este Evolution de Unlucky Morpheus. Como siempre, nosotros volveremos el mes que viene. Amigos y amigas del octavo día, soy Alfonso Díaz. Y bueno, final de mes, final de este mes de abril, y momento de pasar revista, pasar lista y hablar de los lanzamientos más importantes, por lo menos para mí, acaecidos durante los últimos 30 días. Y estamos en un mes en el que ya pues está recuperando la actividad de los conciertos. Afortunadamente empiezan a llegar las bandas internacionales, empiezan también a dar señales de vida a esos festivales que esperemos que en los meses de verano nos den la vida y podamos recuperar pues esas viejas costumbres que yo creo que todos tanto anhelamos. Y evidentemente, para ir calentando motores, pues las bandas no se están quietas y empiezan ya a mover ficha. Y la verdad que han aparecido discos muy destacados en todos los estilos. Yo antes de ofreceros mis dos destacados, pues me gustaría cuanto menos citar, aunque fuera por lo alto, pues discos como el nuevo trabajo de Wolf, Shadowland, el nuevo trabajo también de unos ilustres veteranos como son Nazareth con Surviving in the Law, otro veterano que no está dispuesto a rendirse es Udo Di Schneider, que ahora con este apelativo publica My Way. Los que os guste el rock más clásico, evidentemente, pues hay que pegar una escucha sí o sí al nuevo trabajo de Thunder, ese Dopamine. Y bueno, pues para los que nos gusta más la caña, el thrash, la velocidad, pues tenemos el nuevo trabajo de los germanos de Destruction, Diabolical, que sigue la senda habitual y que seguro no decepcionará a nadie. Y bueno, y unos que han estado unos años un poco desaparecidos y ahora vuelven, pues son los chicos de Skullfish, que en estos días están en plena circulación Paid in Full. Y bueno, y ahora sí, pues vamos a pasar pues a esos dos discos para mí destacados, los que ocupan mi top de este mes de abril. Y vamos a hablar de una banda pues que yo creo que si no hubiera sido por el auge de las nuevas tecnologías y lo fácil que es ahora acceder al material antiguo, seguramente hubieran quedado como una banda de estas malditas, clásicas malditas, que son ni nada más nada menos que Satan, unos pioneros del heavy y el speed. Y bueno, pues como os decía, tuvieron un par de trabajos durante la década de los 80, luego cambiaron el nombre,
Luego volvieron en 2013 y desde entonces pues han facturado discos muy dignos que a mí personalmente me gustan mucho. Creo que guardan la esencia del pasado y teniendo también ese toque que les hace sonar frescos, aunque como siempre digo, pues clásicos a la vez. Y este Heart Infernal pues es un disco que está a la altura de lo que uno puede esperar de una banda mítica con tantos años de bagaje. Y ya os digo, con un pie en el pasado y otro en el presente, y un disco compacto que suena muy bien y que pasa francamente bien. Y pues como disco principal para mí de este mes, como os digo, me ha costado mucho, ha habido muchos lanzamientos, hay mucha, mucha cosa que oír y uno no puede abarcar todo. Pero sí voy a quedar pues con un guitarrista, yo creo, de los grandes, por lo menos para mí, que es el señor Axel Rudy Pell, con este Los 23, que es un disco absolutamente descomunal, como no, con Johnny Gioeli a las voces, el vocalista de Hardline, entre otros proyectos. Y bueno, pues a los que os guste el Hard and Heavy, más que el Heavy Metal, a lo mejor podríamos hablar de Hard and Heavy, porque precisamente es eso, es esa fusión entre el Heavy Metal típico alemán y el hard rock potente. También hay alguna pincelada power metalera, como no en el disco, pero es un disco que desde la misma portada pues ya ve uno de qué va el rollo. Y a los que os guste el heavy metal, de obligado escucha este Los 23, que seguro que os va a gustar. Y bueno, por mi parte es todo, simplemente pues eso, deciros que como os vengo diciendo en cada uno de nuestros encuentros mensuales en YouTube, pues nos escuchamos cada domingo por la noche en el octavo día. Es cargado de grandes lanzamientos este mes de abril. Yo os quiero destacar un par de ellos y comentar otros dos que bueno, además de todo lo que os han comentado mis compañeros, la verdad es que la producción no para, es inagotable y estamos encantados de ello. Os hablo de los suecos Wolf, que con Shadowland nos presentaban su nuevo trabajo, un trabajo de heavy metal clasicote que entra muy muy bien. Recomendadísimo el trabajo de Wolf. Y también os quiero hablar de una gente de Chicago, de Illinois, Fair the Lands, una banda que nos presentaban su primer trabajo, su primer larga duración, de Hyperborean, un heavy metal muy épico, absolutamente épico, con unos ambientes bestiales, y que os recomiendo muy mucho también desde este espacio del octavo día. Pero los dos discos destacados del mes, para hablaros de los dos discos destacados del mes, me voy a ir al regreso discográfico de los brasileños Shaman, que regresan con Rescue. Regresaban este pasado 15 de abril, un disco que sale en mayo en Japón, la edición japonesa, pero la edición brasileña, la edición original, salía el pasado 15 de abril, como digo, ya está disponible en las plataformas habituales para su escucha. Por lo tanto, este Rescue de Shaman, que ha sido un regreso de los hermanos Mariuti, junto con Confessori, con el batería original de Angra, y esa voz que ahora mismo es la voz de Avalanche también, Alirio Neto, y al que aquí podéis escuchar pues en su salsa, ¿no? Bastante, y cantando en inglés como habitualmente hace Shaman, muy de la escuela André Matos también, esa escuela de cantantes brasileño que es inagotable y que están tan influenciadas por el gran genio, por el gran André. Shaman Rescue, uno de mis dos destacados de abril. El otro destacado, al otro al que me voy a referir, seguramente el disco que más ha dado vueltas en mi reproductor este mes, es el nuevo trabajo de Evil Invaders, tercer trabajo ya de la banda, el Shattering Reflection, que desde que descubriese aquel single In Deepest Black, a mí me cautivó de tal manera que me he comido, como os digo, este Shattering Reflection tema tras tema tras tema, una y otra vez. La banda belga Evil Invaders, que además están aquí el día 10 de mayo tocando en Barcelona junto a Enforcer en un tour que va a ser auténtico heavy metal, una noche para recordar. Como os digo, Evil Invaders con Shattered Reflection es mi otro destacado del mes de abril, del octavo día. I am the one who takes a lead. I'll follow and I'll make you bleed. I know exactly what you need.
Hola amigos del octavo día, llega a finales de abril, el mercado discográfico es cada vez más intenso, cada vez hay más bandas que empiezan a lanzar todo lo que han compuesto en pandemia y en este mes han visto la luz dos de los trabajos que más esperaba en este año y es que los suecos Watain y los holandeses o neerlandeses Celestial Season han publicado sus nuevos trabajos. Mysterium One es el nuevo álbum, séptimo ya en la carrera de Celestial Season, una banda que en los 90 lo consiguieron, bueno, consiguieron hacer que su nombre quedara como el de una banda de culto con Forever Scarlet Passion y Solar Lovers, dos trabajos absolutamente esenciales en la discografía de cualquier seguidor del Gothic, Doom, Death, de alto voltaje. Y una banda que ha vuelto por sus fueros con la formación que grabó aquellos trabajos, una banda que sigue manteniendo sus estándares de calidad y donde la combinación de violín y cello sigue siendo absolutamente espectacular, de poner el vello de punta y donde, bueno, a través de los cuales la banda articula una serie de emociones, de canciones, de discursos que ponen el nombre de Celestial Season donde tienen que estar. Burning Wall Records publica este Mysterium One y de verdad que no os lo podéis perder. Es su séptimo trabajo y sigue por donde lo dejaron. Y en segundo lugar, tenemos el también séptimo trabajo, pero esta vez de los suecos Watain. Lo suyo no tiene nada que ver con lo de Celestial Season, ya sabéis cómo se las gastan las huestes de Erik Danielsson. Esto es black metal. Tras 4 años de silencio, después de aquel aclamado Trident Wolf Eclipse, este trío ha vuelto por sus fueros. Para mí han grabado un disco sensacional, un disco quizá más variado, un poquito más abierto que su predecesor, pero en el que Erik y sus compañeros consiguen crear un conjunto de maldad, de oscuridad, que recorre muchas más atmósferas y bueno, muchas más ambientaciones que les enriquece su música. Han contado en el tema We Remain con dos colaboraciones de absoluto lujo, como son Godfrey Dagman, en su momento bajista de In Solitude, y sobre todo más destacable, aunque no es que tenga un papel principal, me hubiera gustado escucharla en primera línea compartiendo voces con Erik, pero muy muy destacable la colaboración de Farid Alemushi, de ex vocalista de Devil's Blood y vocalista ahora de Molasses. Creo que podrían haber sacado más jugo a esta colaboración, pero en su conjunto creo que se trata de un trabajo absolutamente destacable, que ve la luz a través de Nuclear Blast. Ya sabéis que tras la escisión con Atomic Fire, pues bueno, ha habido bandas que se han ido para un lado o para otro. Este es el primer trabajo que Watain publica con ellos, porque bueno, estaban en Century Media, ahora han pasado a Nuclear. Seguro que hay un buen caché detrás, hay un buen contrato y bueno, pues seguro que les va a reportar beneficios a ambas partes. Watain han grabado un trabajo, como digo, sensacional, ¿eh? Una producción cristalina, que no empaña para nada la brutalidad que desprenden, sobre todo en el primer tramo del disco, que me parece que es muy 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 intenso y muy muy espitoso, muy excitante. Creo que es que Watain ahí echa el resto, igual que hizo en su trabajo anterior. Y bueno, pues yo reconozco que no tengo mucho filtro con ellos, bueno, en realidad ni con Watain ni con la vieja etapa de Celestial Season de la que hablábamos antes, pero ello no oscurece dos discos que son esenciales, que van a estar en muchos tops de este año. Y como digo, Mysterium One de Celestial Season y este nuevo trabajo de Watain, The Agony and Ecstasy of Watain, son mis dos discos destacados de este mes de abril. Hasta el próximo mes. Pues
finalizamos este vídeo con mis discos destacados del mes, no sin antes hacer un par de menciones muy breves. La primera, la de Celestial Season, que como habéis podido comprobar, Mark me lo ha robado y ya ha dicho todo lo que había que decir de este magnífico disco, que es de estos que te llevan a otro mundo. Es puro sentimiento, la verdad, o sea, un magnífico trabajo por parte de Celestial Season. La otra mención también es el nuevo EP Regrowth de la banda inglesa Tesseract, que realmente es un EP que se trata de dos canciones ya conocidas de la banda regrabadas y que todo lo que se recaude en la compra de este EP digital pues irá destinado a causas humanitarias, sobre todo en cuanto a lo que es la crisis humanitaria y el exilio que hay, ya no solo por parte de la gente de Ucrania, sino también de otros países. Y la verdad es que las dos versiones que han hecho de sus propios temas son magníficas. Y ahora sí, ahora vienen los dos discos que más he escuchado y más me han gustado este mes de abril. El primero, nos vamos a Umeå, a Suecia, para hablar del 10º lanzamiento de Meshuggah. ¿Qué vamos a decir de Meshuggah a estas alturas? Creadores y percursores de un género ahora mismo denominado Growth. Pese a que se ha llamado The Gent y bueno, en fin, no vamos a entrar en los cambios de la etiqueta y cómo ha evolucionado y demás. Lo que es importante, Immutable, nuevo lanzamiento de Meshuggah, es una pasada, mantiene la esencia y la calidad de los suecos, me ofrecen lo que yo quiero de Meshuggah, lo que yo y todos los que nos gusta Meshuggah queremos, porque al final es pim pam pim pam, pero lleno de matemáticas, no es tan sencillo, no son 4x4, por supuesto. Muy potente, un disco muy potente. He de confesar que no es el que más me gusta de toda su discografía, pero aún así está a la altura. Y el segundo disco a destacar es una banda que yo quería dejar para que fuera sorpresa en este programita famoso que vamos a hacer en 2 semanas, es decir, Eurovisión del Metal, anotadito el domingo 15 de mayo. Pero bueno, es que era en plan, me ha encantado tanto el disco que aquí está, presentándolos con anticipo, y que espero que este anticipo y que sea una sorpresa agradable hagáis que votéis a esta banda en Eurovisión del Metal. Que no estoy haciendo campaña, ¿eh? No. Ellos son Transat, ¿y por qué me han gustado mucho? Pues es que son una copia de David Thousand, o sea, la copia del Hacendado. Voy a presentarlos así, pobrecitos, que tiene calidad lo que hacen, pero es que suena muchísimo a David Thousand, y ya sabéis que aquí una tiene debilidad por el señor de Canadá, y nada, pues eso me ha pasado con Transat. He escuchado muchísimo su tercer largo, Ulala, y como os podéis imaginar, es cachondeo puro y duro lo que encontramos, aunque hay calidad en las canciones. Y bueno, debido a la influencia tan notable que tienen, aquí están en mi top de abril. Pues nada, estos son los discos destacados de abril y ahora ya sabéis que tocan. Nosotros queremos marujear y descubrir nueva música, por si se nos ha olvidado algún discazo que ha salido durante el mes de abril, nos lo dejáis en comentarios o en las distintas redes sociales en las que estamos presentes. Como siempre, agradeceros vuestras interacciones, que haciendo radio a veces es muy difícil saber que hay alguien más allá escuchando. Y nada, nos escuchamos este domingo en directo desde Radio Cornellà. Y nos vemos por aquí, por estas redes de visuales de YouTube, el domingo 15 de mayo a las 9 para disfrutar de Eurovisión del Metal. ¡Adiós! El octavo día. Lo mejor del metal.